Hola y bienvenido a un nuevo programa de Amanecer Libertario. El día de hoy, señores, como hemos visto en el video introductorio que es novedoso en este canal, vamos a hablar del régimen laboral agrario y las protestas en ICA. ¿Qué está pasando en ICA y por qué la gente está protestando en un nuevo conflicto social que esta vez acude a todo el país? Vemos que hay enfrentamientos y la gente está este, reclamando sobre todo por mejores condiciones laborales. Están pensando y ellos ven que ganan menos del dinero que ellos deberían recibir y por lo tanto están protestando por mejores condiciones laborales, salariales, etc. Todo esto tiene explicaciones económicas y políticas y ellos han propuesto una solución que es derogar esta reforma, eh, este, podríamos decirlo reforma laboral agraria, que se implantó más o menos por los años 2000. Para esto, para saber si es beneficioso para esas mismas personas derogar esta ley, hay que ver si esta ley a quién ha, este, beneficiado, ha beneficiado solamente a las grandes empresas o ha beneficiado al trabajador común y corriente. Una vez que nosotros podamos dar respuesta a esta pregunta, podemos decir y podemos recomendar desde, desde este humilde canal si es necesario borrar esta ley para así que ellos mejoren, porque lo que nos importa es que la gente esté cada vez mejor. Por eso hay que ir a los datos y ver si esto contrasta con la realidad. Si eliminando esta ley, supuestamente que no ha beneficiado a nadie, ellos pueden acceder a mejores contrataciones y mejor salario. Así que vamos a ver, vamos a hacer el análisis con datos y con teoría económica y política de cómo podemos resolver este conflicto así indagando en las causas del conflicto y sobre todo dando una solución. Porque de nada sirve que yo me ponga a criticar o me ponga a alabar a algo si yo no doy una solución desde este humilde canal y siempre dando una opinión desde el punto de vista libertario. Y por último vamos a ver a algunas personas con intenciones bastante oscuras, estatistas que están queriendo sobre todo engañar a la gente y decirles que su solución mágica los va a beneficiar cuando en realidad esas personas están mintiendo y sobre todo están impulsando una agenda que nada tiene que ver en este tema y antes de empezar quiero hacerte recordar que vas a tener un link a mi Patreon en bueno, un comentario fijado en la caja de comentarios para que si tú si deseas, me puedas hacer una donación de manera voluntaria no como los estatistas que quieren hacer caridad pero con tu bolsillo y yo pueda seguir mejorando este canal también vas a tener un botón que unirse al costado del botón de suscripción para que si te puedas unir a la comunidad del canal y obtengas beneficios exclusivos y ahora sí señores vamos a ver todo lo que les he estado comentando porque el día de hoy no tenemos que, que pararnos en nada porque hay muchísima información de dónde sacar y lo tenemos aquí señores paro agrario así se ha denominado el conjunto de protestas que está ocurriendo sobre todo en la región de Ica el día de hoy sobre todo me ha encantado hablar de este, de este tema porque mucha gente me lo ha pedido y creo que es sensato hablar de este tema y decir por qué están protestando las personas. Y básicamente las personas están protestando porque ellos ven que sus salarios no son lo que ellos quieren que sean. Ellos quieren ganar más y por lo tanto están viendo una manera de ganar más. Y uno de estos este, comuneros que están protestando están diciendo que lo mejor sería... Que ellos derogaran esta ley de reforma agraria o ley la, de régimen laboral agrario, como lo quieras decir, para que ellos puedan ganar más, porque ellos sienten que esta ley solamente ha beneficiado a las grandes empresas y no los han beneficiado a ellos. Es por eso que hay que responder esa pregunta: ¿es bueno derogar esa ley? ¿A quién beneficia esa ley? ¿Si los trabajadores han sido beneficiados o no? Y yo creo que en base a dar respuesta a esas preguntas, podemos decir si es bueno, desde este punto de vista, derogar esa ley o no, porque incluso ya está en el Congreso eso este en plan el Congreso derogarla o no lo importante es que se dé el debate así que vamos a ir de frente a los datos para que así nosotros podamos explicar desde el punto de vista económico y político si esto es beneficioso o no para los trabajadores y lo tenemos acá tengo este en este caso dos papers que he podido recolectar con diferentes datos este de la SUNAT del Banco Central de Reserva del MEF etcétera que nos van a decir si esta ley este promoción del sector agrario ha sido a quien ha beneficiado así que lo tenemos aquí. En esta ley han, han habido beneficios tributarios para las empresas y también han habido beneficios laborales para los trabajadores. Y ahora bien, ¿qué nos dice la teoría económica? La teoría económica nos dice que un país para tener mayor empleo y mejores salarios necesita un régimen laboral flexible. ¿Qué significa esto? Que el Estado no se debe meter en la negociación individual libre entre dos personas que quieran emplearse mutuamente. Esto significa que si hay un empresario y un empleado que quieran tener un trabajo, ellos deben decidir las condiciones de ese trabajo. Por ejemplo, yo voy a una empresa y le digo al, al, este, al empresario, mira, yo quiero trabajar de lunes, imagínate, de lunes a miércoles ganando, no sé, mil soles, imagínate. Y él me puede decir, no, mira, la verdad es que este trabajo solamente me da un rédito de 1500 o 1100 y ya, ahí empezamos a negociar cuánto va a ser mi salario. En un régimen laboral como el que tenemos en Perú, eso no sucede. ¿Por qué? Porque el Estado ya te pone condiciones, te dice, mira, tú no vas a aceptar este, este, este trabajo, porque lo mínimo que debes ganar es esto. Así que si él te ofrece menos, lo puedes denunciar por ley y eso no está permitido. ¿Eso qué hace? hace que el trabajador no encuentre trabajo, los salarios se precaricen, etc. Esto incluso lo dicen los economistas. Por ejemplo, tenemos este portal, el eleconomista.es, que dice lo siguiente. Países con mayor flexibilidad laboral tienen empresas más competitivas y con mayor acceso al crédito. Esto es importante que tú lo sepas. ¿Por qué? Porque mucha gente dice, no, pero derechos laborales, etc. Lo que hacen este, cuando el Estado mete trabas a la contratación de trabajadores y al despido de trabajadores, lo único que hace es es que los trabajadores no encuentren empleo. Los países con menor desempleo del mundo son los países con régimen o regímenes que no interviene el Estado. Por ejemplo, en los países de Europa, de, lo, de Europa del Norte, incluso no existe el salario mínimo. ¿Por qué? Porque el salario mínimo incluso es una intervención del Estado en la economía. Lo importante es que el Estado no se meta. ¿Por qué? Porque así los trabajadores ganan más. Pero obviamente hay demagogia y hay mentiras e incluso hay gente que te dice, no, en realidad si, si, si no se mete el Estado, los trabajadores ganan poco. Pero vemos que en todos los países del mundo, cuando el Estado no se mete, los trabajadores ganan más. Hay una, acá hay una clara distorsión, por eso es importante ver los datos y vamos a ver a quiénes han beneficiado todas estas normas y lo tenemos acá y vamos a empezar a ver los gráficos. Lo tenemos acá señores. El empleo formal en el sector agrario se ha incrementado considerablemente, esto es un gran dato. La tasa de formalidad del sector agrario ha subido de 16% en el 2004 a 25% en el 2017. El incremento es considerablemente mayor en la costa, de 25% a 44%. Vemos que con esta ley han habido muchísima más formalización que lo que ha habido en el resto de empleos incluso del Perú. ¿Por qué? Porque en, en el Perú nosotros tenemos mucha informalidad. ¿Por qué? Porque el Estado tiene una gran presencia en el mercado laboral, está hiperregulado y no permite a los trabajadores encontrar empleos dignos. ¿Por qué? Porque el Estado pone condiciones de empleo que no son acordes a la realidad. Lo que debería haber es libertad para que así empleado y empleador puedan contratar libremente, pero eso a papá Estado y a los políticos no les gusta. ¿Y qué, y qué pasa con eso? Condenan al peruano a encontrar empleos en el sector informal. Precarios, es por eso que el Estado debe quitarse de ahí. Y vamos a ver este otro gráfico. Vamos a ver acá: el número de empleos, tanto directos como indirectos, se ha incrementado. Vemos de, desde que se puso esta ley, vemos cómo el número de empleos ha ido incrementando, 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 incrementando hasta el año 2018, señores. O sea, vemos que los empleos se han ido beneficiando los trabajadores. O sea, esto que solamente se han beneficiado las. Grandes empresas, este, vemos que no coincide con los datos, con la realidad, o sea, esto hay que verlo así. Luego vamos al sector agropecuario, vemos que ahí este, vemos 20,5 y acá 13,3 en sector agroexportación, y lo tenemos aquí: puestos de trabajo formales en el sector privado, planilla electrónica, miles de puestos de trabajo. Estos son todos los puestos que ha creado este, estas leyes y vemos que cada año mejoran más, así que debemos tener eso en cuenta. Y luego tenemos este otro gráfico: aporte de de la agricultura moderna para reducir la pobreza en el sector agrícola. Vemos que en, en, en el año 81,3 existía ese nivel de pobreza y en el año 2017 se bajó a 38,3, lo cual, bueno, si se reduce la pobreza, obviamente los trabajadores son los más este, beneficiados. Luego tenemos este, que las 5 empresas agrícolas figuran entre los primeros 20 empleadores del Perú. Este, muchas empresas agrícolas tienen, contratan muchos trabajadores, lo cual está bien. Luego tenemos lo siguiente, el sector del, del sector el desarrollo del sector ha permitido la inclusión de la mujer, que también está bien, y luego tenemos acá lo siguiente. La contribución tributaria del sector se ha incrementado sostenidamente. Los ingresos recaudados por el sector se han multiplicado. O sea, las empresas que cada vez han nacido gracias a esta ley han estado pagando impuestos para supuestamente mejorar lo que es la recaudación, las obras sociales, etc. Luego tenemos lo siguiente. Un contundente impacto en las agroexportaciones. Desde que se puso esta ley, miren cómo ha ido aumentando las agroexportaciones hasta niveles insospechados, etc. Luego el número de empresas exportadoras se ha ido aumentando. Este se esperan nuevos proyectos de irrigación, etcétera. Vemos sobre todo en resumen que esto ha beneficiado bastante a los trabajadores. Ahora bien, hay que ver cuánto ganan y para eso tenemos este otro gráfico y lo tenemos aquí desde el Banco Central de Reserva de este, el Perú. Lo tenemos aquí. Si bien un trabajador de 8 horas en la RLA, que sería el régimen laboral agropecuario, gana una base de 1268 soles, el promedio de ingresos es de 4 de 1450 Contando horas extra, vemos cómo se ha ido aumentando los sueltos. Incluso tenemos que acá este, que 1450 soles, que sería contando las horas extra, es cercano al promedio de ICA. Incluso quiero mostrarles lo siguiente: este, un trabajador del RLA solo tendría ingresos que lo colocan en el 80% de ingresos más alto si tuviera una dependiente, etc. En resumen, todos estos datos nos dicen que el nivel de vida de los trabajadores ha ido mejorando. No les quiero mostrar todos los datos, lo pueden encontrar abajo en la descripción para que si ustedes puedan comprobarlo. Ahora bien, esto esto que vemos es suficiente? No, no es suficiente. ¿Por qué? Porque según los datos, solamente este un 7% de, todas estas, de todos estos regímenes están inscritos. ¿Qué quiere decir esto? Que la mayor parte de las personas que hay en, estos, en este sector no están en la reforma laboral agraria. No lo están. ¿Y por qué? Porque este régimen es muy inflexible y no se aplica a todo el mundo. Entonces, ¿cuál es la solución? Vemos que ha beneficiado a los trabajadores, pero vemos que solamente la cobertura es del 7%. Casi la mayoría no está. Por eso es que ganan salarios de miseria. Los que no están en este régimen laboral agrario no ganan bien, según todos los datos que les he mostrado. Entonces, ¿cuál es la solución? Darle cobertura a la mayor parte de las personas para que puedan ingresar a este régimen y así puedan ganar más. ¿Qué pasa? Que tenemos empleados públicos que se rascan la panza todo el día que no han visto este problema y ahora la gente está legítimamente protestando y yo apoyo las protestas siempre y cuando no sean con violencia. Por lo tanto, la solución que, que estamos viendo vendría a ser que la mayor cantidad de las, de las empresas puedan aplicar a este régimen. Pero como nuestros políticos, como digo, se rascan la panza todo el día, no han podido implementar esas empresas a ese régimen. Lo vemos aquí, señores. Desde el 2008 hasta el 2017 solamente el 7% de las empresas tienen este régimen. Entonces, ¿derogando esta ley las cosas van a mejorar? No. Manteniendo las cosas como están, las personas que, está, que, es, que, que ganan poco van a mejorar? Tampoco. La solución no está ni, de, ni en derogar ni en mantener. Está en avanzar. Entonces hay que incorporar a la gente a este régimen porque si no van a seguir ganando salarios de miseria. Y lamentablemente no van a salir adelante. Así que o metemos a toda la gente aquí. O lamentablemente las protestas, las protestas van a continuar y los demagogos, como este tipo de personas, van a decir, no, la solución a esto es una reforma agraria tipo Velasco. No, señores, no, no, no. Lo que debemos hacer es seguir profundizando, incluir a las personas que están fuera del sistema para que así puedan mejorar. Para eso hay que extender esta cobertura a más empresas y así las personas puedan ganar. Más. Así que espero les haya gustado esta solución que estoy dando. Creo que sería beneficioso para los trabajadores y que ellos serían los principales beneficiados de toda esta ley. Así que les espero les haya gustado todo esto. Muchas gracias por haber visto este video. Recuerden que subo videos todos los días a las 7 de la noche, hora Perú, y nos vemos en el próximo programa. Un saludo y hasta pronto.